A las 7 de la mañana, 2 minutos, es un gusto saludarlos para hablar de la que sin duda alguna va a ser la noticia del día. Esa lectura en exactamente 58 minutos en La Haya, Países Bajos, del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre esa pelea o esa demanda, la última demanda de Nicaragua contra Colombia, que en sus pretensiones busca quedarse con más terreno del subsuelo submarino, extender su plataforma continental hasta las 350 millas náuticas. Y para hablar y entender este tema, que sabemos es un poco complejo y aquí nos los va a explicar con plastilina el doctor Ricardo Abello. Él es profesor en Derecho Internacional, experto en Derecho del Mar de la Universidad de Rosario. Doctor Abello, un gusto tenerlo aquí en Noticias Caracol. María Camila, muchas gracias por la invitación. Bueno, queremos, más allá de hablar de lo que pasa hoy, entender las pretensiones de Nicaragua. Entonces, para esto, vamos entonces a empezar a entrar en materia con este mapa para que usted nos explique, doctor, qué es lo que va, lo que pretende Nicaragua y lo que la Corte define hoy. Entonces, vamos a ver este mapa que tiene entonces la delimitación en 2012, lo que la Corte ha definido. Por favor, explíquenos qué es lo que usted ve acá. Lo que vemos aquí en rojo es la delimitación que hizo la Corte Internacional de Justicia en el año 2012 con base en la decisión del 2007, sí, que es cuando dice que el meridiano 82 no es la frontera. Lo que vemos en punteadito son las 200 millas náuticas contadas desde las líneas de base de Nicaragua. Y lo que está pretendiendo Nicaragua es área sobre suelo y subsuelo, no agua, más allá de las 200 millas náuticas hasta un límite de 150 millas más, es decir, 350 millas náuticas. Entonces, ya vamos a ver cómo queda ese mapa de la pretensión de Nicaragua, pero entonces, lo que está en rojo es el terreno colombiano que incluye, por supuesto, a nuestras preciosas islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina, Quitasueño, Serrana y Roncador, que es la más chiquita. Y ahora vamos a ver lo que pretende Nicaragua en este mapa, que como usted nos comentaba, entonces, mire, acá está mucho más claro. Lo que quiere Nicaragua es que el brazo de su montaña, y es lo que alega el gobierno de Daniel Ortega, empiece acá y no termine como el de todos los países en estas 200 millas náuticas, sino, doctor, que se extienda hasta acá. ¿Cuál es el problema o por qué Colombia se opone a que llegue hasta acá? El problema que hay aquí de estas 150 millas más es que esas 150 millas se están metiendo dentro de las 200 millas de Colombia. Es decir, aquí están las 200 de Colombia y se chocan con esas. Y en esta medida aquí habría un cruce, y lo que sostiene Colombia, y lo dijo claramente en las audiencias orales en la Corte, es que no hay una costumbre internacional que permita que esas 150 millas adicionales entren dentro de las 200 millas del estado que se encuentra enfrente. Doctor Abello, ¿qué hay acá en el subsuelo? Estamos hablando no de lo que es el mar en la superficie, sino que Nicaragua está interesada en lo que hay abajo, en el lecho marítimo. ¿Qué hay ahí? Pues en el suelo y el subsuelo marítimo puede haber temas, elementos para la investigación científica, pero sobre todo todo lo relativo a hidrocarburos, para hacer exploración y explotación de hidrocarburos, de petróleo, gas, etcétera. Pero sobre eso, pues sigue siendo la idea de que existe la opción de poder realizar eso, porque no se han hecho exploraciones al respecto. La pretensión de Nicaragua es entonces lo que está abajo, el petróleo, el gas y sin duda alguna los recursos naturales. Hay que decir algo, y es que en estricto sentido, hoy Colombia no tiene en juego su soberanía con el fallo de la Corte. No perderíamos territorio marítimo o del subsuelo, sino que la Corte va a decir si le corresponde o no, como tribunal internacional, seguir adelante con el estudio de la pretensión de Nicaragua y fallarlo en un nuevo proceso. Vamos inmediatamente a La Haya, al precioso Palacio de la Paz, donde está nuestra compañera Beatriz Ríos, que tiene todos los detalles sobre la expectativa de este fallo. Beatriz, buenos días. Buenos días, sí, como decías, tenemos aquí detrás el Palacio de la Paz. Aquí tendrá lugar el fallo en poco menos de una hora de la Corte Internacional de Justicia sobre este, uno de los tres conflictos territoriales que mantiene Nicaragua con Colombia. Este se remonta a 2013 y, como explicabais, lo que reclama Nicaragua a Colombia es que su plataforma continental, el subsuelo, el suelo y el subsuelo marino se extienden más allá de las 200 millas náuticas a partir de su costa, pero no reclama los derechos sobre las aguas de Colombia
en esa extensión. Y como decías, la decisión de la Corte, ese fallo de hoy, no entrará en el fondo de la cuestión, sino que se limitará a analizar dos cuestiones. Por un lado, si existe en la costumbre internacional, en el derecho consuetudinario, alguna norma que se aplique a delimitar las extensiones de la plataforma continental, porque Colombia no ha ratificado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La segunda cuestión, también muy importante, es si existe algún precedente en el que se haya dado un caso en que se extiende esa plataforma continental y las aguas que están por encima pertenecen a dos países distintos. La plataforma, si da la razón la Corte a Nicaragua, y esas aguas a Colombia. Estas serán las dos cuestiones que dirima hoy la Corte. No tendremos un fallo final sobre el contenido y, por lo tanto, habrá que esperar, pero son dos cuestiones muy importantes, así que estaremos muy atentos aquí en La Haya, informa Beatriz Ríos, enviada especial de Noticias Caracol. Nuestra enviada especial, Beatriz Ríos, que en exactamente 52 minutos nos estará también contando por nuestras plataformas digitales este fallo muy importante. Pero entonces, doctora, yo quiero que usted nos amplíe ese término de costumbre en el derecho internacional. Es algo que cuesta entender. ¿A qué se refiere la costumbre internacional y por qué es importante eso en este fallo? En el derecho internacional hay varios tipos de normas que puede aplicar un tribunal internacional. Los tratados, como es claro, y están en primer lugar, y en segundo está la costumbre. La costumbre son esas actuaciones que tienen los estados de forma repetida y que tienen la convicción de estar frente a una norma que es obligatoria para ellos. Por ejemplo, los espacios marítimos que vemos aquí de 12 millas náuticas y de 200 millas náuticas. Cuando uno va a mirar, Colombia no es parte de la Convemar, pero tenemos la ley 10 del 78 que establece esos espacios. Entonces, el derecho interno es el que hace que se haya esa obligatoriedad por parte del Estado de cumplir unas normas determinadas. Lo que la Corte entonces quiere decir hoy, responder, es si tiene o no ese derecho, esa costumbre. A usted yo sé que no le gusta mucho el término, pero la competencia para ser la que decida en este caso. Aquí lo vemos entonces, este es el terreno al que quiere llegar Nicaragua, pero que se chocaría inmediatamente con el de Colombia. Y aquí les preparamos una animación para que ustedes entiendan bien qué es lo que pretende el país centroamericano. Entonces, doctor, desde la costa empieza la línea de las 200 millas náuticas y lo que pretende Nicaragua es que llegue hasta acá, extendiéndose, porque dice Nicaragua que el bracito, la zona rocosa de su montaña, va mucho más lejos que lo que va a la de todos los países. Claro, todo ese suelo sumergido de Nicaragua, del continente nicaragüense, hace que vaya más allá de las 200 millas náuticas según Nicaragua. Según Nicaragua. Entonces, si hoy la Corte dice que sí hay una costumbre, o inclusive si dice que no hay costumbre, la Corte tendría que entrar a delimitar dónde están exactamente esos espacios, y por eso el 4 de octubre del 2022 dijo que todo lo que tenía que ver con la parte científica y técnica lo dejaría para más adelante, que por lo pronto solamente se contestarían esas dos preguntas. Claro, y esto por supuesto, doctora Bello, genera gran expectativa en San Andrés, nuestra isla de San Ahora, con nuestros raizales sobre lo que esperan hoy con este fallo, con la lectura de este fallo. Vilma, ¿qué le dicen? Buenos días. Buenos días, María Camila, y a todos los televidentes. Los saludo desde la Casa de la Cultura del Centro, donde se espera que más adelante llegue el presidente junto al canciller, después de escuchar la lectura de este fallo, para dar unas declaraciones junto a los líderes raizales y también a los pescadores. La gente en la calle tiene sensaciones encontradas. Algunos dicen que guardan la esperanza de que esta vez el fallo esté a favor de Colombia y también de los intereses de todos los habitantes de San Andrés, de Providencia y de Santa Catalina. Pero también hay otro lado de la comunidad que está pidiendo un diálogo entre ambos países para ponerle fin así a esta disputa que lleva más de una década. Recordemos que Nicaragua inició todo este pleito en 2001 cuando decidió demandar por primera vez a Colombia, reclamándole la soberanía de este archipiélago y reclamándole también mucho más territorio marítimo. 10 años después
después, en 2012, el 19 de noviembre de 2012, la Corte de La Haya decidió y fue allí cuando se dio ese fallo histórico en el que le quitaron 75 mil kilómetros cuadrados de mar a este archipiélago. Ahora, después, no contento con esto, Nicaragua en 2013 volvió a demandar a Colombia y es por esto que se está dando este segundo fallo que tiene que surtir varios procesos, como tiene que ser las audiencias orales y escritas para que se dé. Bueno, ya ha pasado 10 años desde ese momento y hoy la Corte tendrá que decidir si tendrá la competencia o no para continuar en este proceso. Aquí la gente está a la expectativa, como le decía, guardan la fe de que esta vez el fallo esté a favor de Colombia y de que también se puedan seguir protegiendo todos los intereses económicos de los habitantes de este archipiélago. Vilma, gracias. Por supuesto, iremos con usted apenas conozcamos este fallo para conocer también las reacciones allí en nuestras islas de San Andrés y Providencia. Esto es clave, doctora Bello, porque aquí sí lo entenderíamos claramente. Entonces, si la Corte dice que sí, le corresponde seguir con el estudio de esta demanda de Nicaragua para ampliar ese estudio e indagar sobre sus pretensiones, eso claramente es un beneficio para Nicaragua, ¿no? Así es. La Corte hoy puede decir que sí o puede decir que no. Hay costumbre internacional. Entonces, si dice que sí, sigue el proceso porque eventualmente la Corte podría admitir que Nicaragua sí tiene derecho a esas 150 millas más de suelo y subsuelo. Que sería terrible para nosotros. Sería muy difícil para nosotros, pero también creería yo que pondría a muchas delimitaciones en el mundo. Claro. Entonces, y eso fue lo que mostró Colombia en las audiencias orales, como no hay una costumbre como consecuencia de esa intromisión de esa plataforma en 200 millas de los otros. Al decir que sí, le entiendo también que la Corte lo que hace es abrir una especie de caja de Pandora para empezar a hacer esas delimitaciones en otros procesos de otros países que están en esas mismas disputas. Pero entonces, si la Corte dice que no, ¿qué es lo que busca Colombia con su equipo jurídico, con su equipo de defensa? Sería sin duda alguna un beneficio para el Estado colombiano, sería pues convencer a la Corte de que este proceso pues no tiene caso en ese tribunal, si es así, doctora Bello. Ni en ese tribunal ni en ningún otro. En este caso ya sabríamos que no puede haber ese paso de esa plataforma continental extendida dentro de las 200 millas náuticas de Colombia. O sea, queda cada país con sus 200 millas náuticas como plataforma. Si de casualidad, y por eso podría seguir el proceso, aún si dice que no, los que tienen las islas, San Andrés, Providencia, Santa Catalina y la isla de Roncador. Doctora Bello, cuando la Corte busca esa costumbre, esos antecedentes para basarse en el derecho internacional, ¿puede encontrar alguno? ¿Hay antecedentes de un caso así? El problema es que lo relativo a plataforma continental extendida es muy fácil y se ha trabajado en los casos, por ejemplo, de Chile, que no tiene a nadie enfrente. Pero en un mar cerrado, semicerrado, como es el Mar Caribe, el tema es mucho más complejo, porque hay derechos de otros estados. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos limitando toda la discusión a Nicaragua-Colombia, pero ¿Panamá también tendría derechos? ¿Costa Rica? Doctora, hay una última pregunta. ¿De qué le serviría a Nicaragua en caso de que la Corte pues oiga su pretensión y continúe adelante con el proceso, quedarse con el terreno submarino o más bien del lecho marino y no las aguas superiores, lo que está arriba? Claro, María Camila, estaríamos en una situación muy extraña porque el suelo y el subsuelo sería de un estado y el agua de otro. ¿Y qué pasaría ahí? Que si ellos quieren hacer exploración, igual tienen que ir por arriba. Tendrían que tener permiso nuestro. Claro. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a decirles que no. Bueno, sin duda alguna este pleito continúa. Esperamos atentos a la decisión, a la lectura de este fallo de la Corte. Para terminar, entonces, vemos acá, este ha sido el equipo, los coagentes, asesores y muy importantes los abogados internacionales que han intentado convencer a la Corte Internacional de Justicia para que hoy aquí, en la lectura del fallo a las 8 a.m. en La Haya, Países Bajos, pues obedezca o más bien sea a favor de las pretensiones colombianas. Nosotros, por supuesto, les estaremos llevando todos los detalles. Doctora Bello, mil gracias por esta explicación. No, María Camila, muchas gracias. Yeah.
Aleja, Andrés, aquí está entonces la explicación, estaremos muy atentos. Un abrazo para ustedes. María Camila, profesora Bello, muy bien logrado ese tablero. El propósito en 40 minutos sabremos entonces acerca de ese fallo allá en La Haya. El propósito era explicar con plastilina y creo que se logró perfectamente. A los dos, muchísimas gracias por ser facilitadores de esta explicación. 7:17 minutos, cuando regresemos a esta primera edición, les vamos a...